Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. No prendí el aro de luz. Pará, no tengo luz. No tengo luz. Creo que ahora sí. Creo que ahora sí, a ver. Ahora sí, gente, perdón.
Tenía pensado arrancar 8 y media, arrancó 37. Cada vez peor estoy. La verdad que estoy cada vez peor. Bueno, toqué no sé qué cosa, la recagué, amigo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vivote navideño. Era una publicidad de YouTube. ¿Por qué carajo no escucho nada? No entiendo. No entiendo lo que no funciona. Lo que no funciona era la botonera. Que tenía puesto un tema y sin embargo no se escuchaba. Y digo, pará, a ver, no puede ser. Entro a YouTube y me salta una publicidad navideña. Y ahí cuando se escuchó dije, ah, está. El problema es la botonera. Básicamente eso. ¿Se me escucha bien? Voy a bajar esto. Supongo que se me escucha bien. Voy a bajar esto. Para un poco, Fabio, déjame ponerme al día con los videos, dice Matías. Estoy al palo, ¿no? Estoy bastante al palo. Estoy bastante al palo. Por desgracia, sí. ¿Qué pensás de Seba Rodríguez? Que no viene. No viene. Ni se preocupen por Seba Rodríguez porque no va a venir. Así que ni se hagan drama con ese tema. En fin. A ver, déjenme chequear que esté todo correcto. Parece que está todo bien. Está todo en orden. Está todo bien. Vamos a estar un ratito hoy, 2 horitas por ahí, 1 hora y media. No sé, depende de cómo ustedes quieran. Pero tenemos no tantas cosas para hablar, pero alguna destacable, ¿no? Alguna destacable. ¿Cómo estuvo esa China, Biote? Vos sabés que nosotros estamos descansando con que tenemos un amigo que trabaja de seguridad. Estamos descansando con que lo mandaron a laburar ahí. Y todavía no habló el hijo de puta desde que pasó, entonces. Descansamos con eso. 3 horitas como ayer lo vi difícil, pero 2 horitas capaz por ahí sí. Bastantes cosas no, porque otros directos les he dicho, vos, tenemos pila para hablar hoy, bueno, esta vez no. Hoy hay poco, hay relativamente poco, pero hay informaciones destacadas. Ahora surgió una nueva versión con respecto a Ryan Alemán, distinta a lo que manejábamos nosotros ayer. Pero claro, mismo dentro del programa, en Punto Penal, los periodistas como que manejan cosas distintas. Así que no está muy claro el panorama, realmente. Lo que sí vi es que se enfrió lo de Junior. Caso Ryan Alemán, se enfrió lo de Junior. Yo creo que está más cerca de Peñarol que de otro lado, ¿eh? Pero, por ejemplo, y Juanjo Acevedo. Mira, les voy a leer tal cual lo que puso. Juanjo Acevedo, ¿lo tiene a Juanjo Acevedo? Sí. Te vi preparándote de mano con un pato, dicen. Oh, ¿vieron uno que? Hubo uno que cazó ya, pero se llevó uno Johnny Walker. No sé qué era, creo que era whisky, no sé qué era. ¿Hay un scouting o como se diga de jugadores? Podemos hacer scouting, sí, hacemos un scouting. Hay un nombre, porque uno solo me comentó nombres. Mira, yo les recomiendo algo, porque. Mira, puso un coso en comunidad. Una publicación y tiene 8 comentarios. Si una publicación en comunidad tiene 8 comentarios, yo seguro los leí esos comentarios. ¿Entendés? Y yo vi que me recomendaron un nombre. Acá, César Faletti. Fue el único que me recomendaron. Si me los tiran por ahí, yo los leo todos. Ariel Navalbán puede ser el jugador, me pone el AK. Alguien puede pensar en el pibe que sube una foto de Alemán por día. ¡Pa! Salado, ese pibe está como loco. Por viejo, hasta que no venga, no paro. Tengo una info para debatir a las 9, te la tiro porque tengo que confirmar, dice Capinfo. Qué grande Capinfo, oh, qué locura. Qué locura Capinfo, loco. Qué locura. Vamos a cambiar la música, vamos a poner algo más. ¿Animado? Más animado. Se llevó unos whisky, pero después le comieron los whiskies. Es verdad, después le sacaron los whisky a él. Es verdad que lo quieren a Gio Sarfino, no tengo dudas de eso. Pero complicado que venga. Se hablaba de que podía hacer una sesión. Lo hablamos ese tema hace unos días. No he visto nada nuevo con respecto a Gio Sarfino. Giovanni Sarfino, vamos a ver si encontramos algo. No creo que venga igual, ¿eh? No la veo. Sinceramente no la veo. No sé. No veo nada, gente. Le voy a leer esto, miren. Lo juega Acevedo. Brian Alemán no es prioridad para Peñarol, como pasó en anteriores periodos de pase. Quizás pueda llegar, pero no es de los primeros nombres a los que apunta Alfredo Arias y Peñarol. Hoy no está cerca Alemán, dice Juanjo Acevedo. Sin embargo, en el mismo programa para el que trabaja Juanjo Acevedo dijeron Brian Alemán a punto de llegar a Peñarol. Y él dice, informaciones diferentes con partes interesadas diferentes. Que está muy cerca, que no es prioridad, que ahora sí se puede cerrar. Esto le comenta alguien, ¿no? Que no interesa humo y humo. Y Juanjo contesta, esa es la información que tengo, Alejandro. Te podrás imaginar que no voy a inventar algo que contradice a lo que expresan muchos periodistas y medios porque quedó pegado. O sea, él lo inventó, le dieron esa información. No es prioridad para el DT.
Dice acá 8. No, dice Juan José Deo, le contesta 8 contra 11. Dice: ¿no es prioridad un jugador top 3 en su puesto en la Liga Argentina? Si esto es así, tenemos que empezar a mirar más fútbol. Entonces, claro, Juanjo le contesta: no es prioridad para el DT. El DT tendrá su juego, ¿no? A eso apunta. ¿Qué data tenés del 9 que quieren traer? Juan José Deo contesta: están buscando uruguayos y extranjeros. Eso está, no tiro nada. Entre miércoles y jueves, Alfredo Arias va a dar su punto de vista y se definirán nombres. Tira data, Juanjo, pero... O sea, es que esta versión no me cierra mucho. No me cierra por todo el tema Chapacase, lo que veníamos hablando durante la semana. Si no es prioridad del DT, ¿por qué surge justamente cuando llega el DT? Es rarísimo. ¿Por qué pasa eso, boludo? O sea, Brian Alemán sonó normal, como sonó en todos los mercados de pases. Sin embargo, llega el momento en que llega oficialmente Alfredo Arias, se lo presenta, no sé qué, no sé cuánto. Hay una reunión y al otro día todo el mundo lo da cerca. Es increíble, boludo. César Faletti me lo recomendó. A ver, pará. Yo lo tenía por acá. Pero no, entiendo lo que digo. Es raro, es raro. Marcelo me lo recomendó a César Faletti. Buen jugador y mancha, dice. Buena frase, dice Hugo. Un saludo para todos, ¿eh? No lo saludé personalmente a cada uno, pero un saludo para todos ahí en el chat. Gracias. El Chapacase no tiene nada que ver con Alemán, dice Federico. En cuanto a características de jugadores, no. Pero durante toda la semana se estuvo hablando de que era uno o el otro. ¿Me explico? Lo hablamos en los directos. En todos los directos lo fuimos reaccionando y es info que daban en otro programa. Y a mí me cierra porque... Pasa que claro, hay que explicar todo el razonamiento. Pero el razonamiento que venimos haciendo durante la semana es... En Fútbol Lo Peñarol dieron la data... De que se iba a presentar... ¿Qué día era? No me acuerdo si era el jueves o el viernes, no me acuerdo bien. Pero dieron un día la data de que se iba a poner sobre la mesa... Que el presidente iba a poner sobre la mesa el nombre de un jugador... Que tenía pasado en Peñarol, que era polémico por no sé qué, no sé qué, no sé cuánto... Que se tenía que definir bien, que iban a todos a opinar a ver si se lo traía o no. Voy a explicar todo el razonamiento alemán. De Brian Alemán, el caso de Brian Alemán y el caso de Chapacase. Porque yo los relaciono. Se da esa reunión... Se da esa reunión a la que llegamos a la conclusión con ustedes también de que se cae el tema Chapacase. Y llegamos a la conclusión de que el que tira el nombre Chapacase. Del que tira no. Digamos el que le da de baja el nombre Chapacase es Alfredo Arias. Aunque ahora podría ser Bengochea también. Pero el que lo presenta es Rulio, eso es un hecho. Lo dicen en Fútbol de la Peñarol. Después, en Dale que va, profundizaron en esa data. Dijeron que Chapacase lo iba a presentar Rulio y que Rulio no quería a Brian Alemán o no iba decidido por Brian Alemán justamente porque quería traer a Chapacase. ¿Se entiende? Y es más, profundizó y dijo: también pasa que Rulio no está teniendo el teléfono, él quiere a Maxi Falcón. Maxi Falcón es del mismo representante que... Que Brian Alemán, no sé, es todo un razonamiento que venimos haciendo durante toda la semana. ¿Se entiende? Los que estuvieron en todos los directos, más o menos van siguiendo eso. Fabio, ¿no crees que queda Hover si... ¿Queda qué? Ay, no entendí. ¿No crees que pueda haber sido el mismo Rubio que esa llegada al Chapa quien haya divulgado el nombre para presionar a Arias? Dice Dani Bene. Pasa que ahí ya empezamos Ya ahí son muchas interrogantes, mucha especulación, demasiada especulación. Demasiada especulación. Es complicado, pero a mí me da toda la sensación de que si hubo un momento donde estuvo cerca Alemán, es ahora. Para mí ahora está más cerca que en el mercado de pase pasado. Y el mercado de pase pasado estuvo bastantes semanas sonando. Yo no digo que la semana que viene se va a resolver el tema, pero alguna noticia calculo que tendremos. Esto Juanjo Acevedo me descoloca, sinceramente. Porque va en contra de todo lo que se vino hablando la semana. Capaz que no es prioridad. Por ahí te lo puedo llegar a llevar esto. Que no sea prioridad. Pero por ejemplo, Giovanelli dijo que se iba a evaluar el hecho de que se ponga plata por Alemán. ¿Qué le pasa a Karen? ¿Qué está poniendo en el chat? Parece un déjà vu de ayer, claro, porque estoy explicando todo el razonamiento. Pero ahora hay una novedad, y es esto, de Juanjo Acevedo, que dice que Brian Alemán no es prioridad. Igual, estoy intentando conectar todos los puntos, y podemos decir que... teniendo en cuenta, diciendo,
teniendo en cuenta que todos dicen la verdad, o suponiendo que todos dicen la verdad, el caso puede ser el siguiente. El caso puede ser el siguiente. Peñarol no tiene como prioridad a Brian Alemán. Debe tener otro jugador en la vuelta. Quizás ese jugador es más complicado cerrarlo. Y por eso consideran que se puede llegar a poner plata por Brian Alemán para traerlo, a pesar de que no sea prioridad. Porque Rivero yo creo que no era la prioridad en el mercado de pases pasado y sin embargo lo trajeron. Que no sea la prioridad no quiere decir nada. No quiere decir que no vaya a venir. Es más, el propio Juan Cedeo le dice, quizás pueda llegar. Lo que sí dice es que Alfredo Arias, y esto va en contra del razonamiento que hicimos ayer, Alfredo Arias no apunta a Brian Alemán. Entonces, Alfredo Arias sí puede haberle dado de baja a Chapacase y no haber hecho énfasis en Brian Alemán. Puede tener otro jugador en mente. Puede tener otro jugador en mente, sin embargo, la dirigencia sí maneja la posibilidad de Brian Alemán. En realidad, no está tan en contra. Puede llegar a ser ese el caso, ¿no? Ahora, tenemos en cuenta el tweet. El tweet de Maxi Arias. Para mí es para tener en cuenta ese tweet. Ese tweet se puede tener en cuenta. Yo creo que hay intenciones de los representantes, y debe ser porque hay intenciones del jugador, de venir a Peñarol. Entonces yo me imagino que la cosa viene de esta manera. A ver. Es que son todas suposiciones. Aclaro que son todas suposiciones. No tengo info personal. No es que a mí me habló nadie, no. Yo viendo la información, entiendo que la situación es esta. Y si alguno en el chat no coincide, que me diga. Está la información, que ahora se las voy a leer, de que las cosas con Junior se enfriaron. ¿Está? Esto es de hoy. Entonces, ayer o antes de ayer, el Boca Arias dijo que con Junior estaba todo encaminado. Hoy que se enfrió. Hoy la info dice que se enfrió. Tengamos eso en cuenta. Tengamos en cuenta la información de Dale que va, de que Rubio quería presentar a Chapacase y no tenía intenciones de ir por Alemán. Tengamos en cuenta que hubo una reunión confirmado por Fútbol Aero Peñarol. Hubo una reunión donde se presentó el nombre de Chapacase. En esa reunión el nombre de Chapacase claramente fue denegado. Puede haber sido por parte de Bengochea, puede haber sido por parte de Alfredo Arias. Yo pienso que fue por parte de Alfredo Arias porque Bengochea siempre estuvo acá. Entonces lo podrían haber denegado antes. En esa misma reunión pasa algo como para que en los días posteriores, en las horas posteriores, los periodistas empiezan a decir que Brian Alemán está cerca. ¿Se entiende? Para mí el tweet inclina la balanza un poco. Para mí también. Yo creo que... Lo que tengo claro es que Brian Alemán quiere jugar en Peñarol. Después lo que no logro comprender es quién en la dirigencia lo quiere. Porque Giovanelli dijo que están evaluando poner plata por él. Que no es prioridad, puedo llegar a creérmelo un poco. Por varias cosas. La primera es porque Rubio nunca lo tuvo como prioridad. Rubio prefería incluso a Chapacase. Emanuel dice, pero si el mismo representante de Alemán, el Godzilla, dijo que estaba cerca, le creo más a Godzilla que al fantasma de Juanjo Acevedo. ¿Sabes qué pasa? Una cosa es lo que piensan los representantes, otra cosa es lo que se está cocinando la interna de Peñarol. Puede ser que Alfredo Arias no lo tenga como prioridad. Y al tener que poner plata, si Alfredo Arias no lo tiene como prioridad, Peñarol puede tirarse un poquitito para atrás. ¿Se entiende? Puede venir por ese lado la mano. Pero esto es especulación, ¿eh? Claramente esto es especulación. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero saber ustedes qué piensan también. Porque mi conclusión final... suena repetitivo, pero es porque vamos semana a semana... día a día, en base a la información que surge, vamos analizando la situación. Por eso suena repetitivo. Y hoy... salió esta info de Juan Acevedo que un poco te deja ahí perdido. Te deja perdido. Pero al mismo tiempo, gente de Punto Penal también dice que está a punto de llegar. Es rarísimo, la verdad es rarísimo. Él te contesta informaciones diferentes con partes interesadas diferentes. Claro, partes interesadas diferentes. Juan Acevedo debe estar hablando con la dirigencia de Peñarol. Lo cual es lógico. Los otros periodistas deben estar hablando con el Maxi Arias, con el Boca Arias. Puede ser por ese lado. Van a caerse todos los del 2022. Peñarol Inteligencia.
¿Cómo todos los de Ubisoft? No, no creo. Algunos van a rajar. Bueno, los que vencen contratos van a ir. Alfredo nos va a encajar algún colombiano turbio. Mi opinión es que es la primera vez en mi vida que no estoy manija porque juegue Peñarol, dice Nico. Fa, raro eso. Buenas noches, Fabio, acá viéndote desde Rivera. Un saludo, Víctor. Saludo para la gente de Rivera siempre. Aguante Rivera. Llegué, dice Claudio. Un saludo, Claudio. Gracias, gracias por estar. Mi conclusión es que vamos a tener otro año malo, dice Llorito. Ya que el DT es de cuadro chico y encima bolso. Ya ni te digo de las contrataciones, por favor. Pasa que esas conclusiones son más aventuradas. Son más aventuradas. Yo qué sé, es lo, esto lo que indica todo lo que está pasando va por ese lado, sí. No lo voy a negar. Ahora, hay que ver el tema mercado de pases. Yo prefiero sacar conclusiones del mercado de pases y ver quién va a llegar. Y una vez que esté armado el plantel, ahí diré, bueno, me parece que tenemos buen plantel o no. Hoy Rubio estuvo prometiendo, que eso lo vamos a hablar mañana. Mañana. Mañana vamos a estar hablando de lo que prometió Rubio, pero en AW, ¿no? Lo contamos en Rojos de Pasión. Edgar Elizalde no llegó a Independiente por $600,000 como se dijo, sino que por $1,100,000. ¿Cómo? A ver, esto claramente en cierto sentido debe involucrar a Peñarol, ¿no? Chan. Chan. Esto en algo involucra a Peñarol. Hay una diferencia grande, ¿no? Una diferencia grande, $500,000. $500,000 de diferencia. A ver. Capaz. Pará. Mira, Daryl Dixon tiene una cuenta de Twitter. Pone esto, cambia mucho todo lo que se dijo Elizalde. Tal vez la información de que Elizalde estaba eligiendo no jugar en Peñarol y no fue por un tema de plata era mentira. Fue por plata. Fue por plata. Hubo más plata de por medio. Se fue por plata Elizalde. Chau. Esa es la conclusión. Cosa rara, ¿no? ¿Cómo uno se enterando de las cosas tanto tiempo después? A los leo en el chat. Por el rope Elizalde no ponía ni $100,000, dice Manuel. Se había dicho que venían dentro de 11 jugadores. Ahora resulta que solo 5, dice Manuel. No sé cuántos van a venir. Pero hoy Rubio estuvo prometiendo. Eso lo hablaremos después. Pero lo que prometió fue un golero, dos laterales y dos nueve, ¿no? Qué raro, porque aparte está sonando más que nada, está sonando Brian Alemán. Bueno, esto podemos tenerlo en cuenta también, ¿no? Un golero, dos laterales, dos nueve, no prometió alguien en el medio. No prometió un 10, no prometió un enganche. Y también está el tema Cepelini para hablar, gente. Cepelini que todo indica que va a venir. Todo indica que va a venir. No hay nadie que lo dé lejos. No les gusta Cepelini, ¿no? Yo los conozco, no les gusta Cepelini. Pero para mí va a terminar viniendo. Bueno, igual, tema Cepelini, hay una reunión exactamente mañana. Mañana hay una reunión con respecto a Cepelini. Esperen que les voy a leer la información, no sé si lo guardé. Se dieron cuenta que este video está más improvisado, ¿no? Está más improvisado. Ah, una buena. Thiago Cardoso renovó. Por 2 años. Con opción a otro año más. Titular y uno de los capitanes 2023, dice Juan José Bedo. O sea que ya va a ser Bueno, está fijado que va a ser titular. Peñarol debería ir por otro golero. Igual ya lo prometió Rubio. Debería mostrar otro golero. Allá estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Graterol. No me sale el nombre. No sé por qué me cuesta tanto. El arquero de Venezuela, Graterol. José, Joel Graterol. Está descartado Joel Graterol ya. Está descartado. A ver. Otro de los que surgió como posibilidad en las últimas horas fue el arquero venezolano Joel Graterol, futbolista de 25 años que quedó libre y fue ofrecido al Carbonero tras haber finalizado su vínculo con el América de Cali. Pero sin embargo, ya está descartado. Ya está descartado Joel Graterol. En todas las fuentes que he visto lo descartan. Después, a ver, nada, Cepelini. Juan Acevedo pone, mañana se reúnen Peñarol y Pablo Cepelini. Es del gusto de Alfredo Arias, esto es importantísimo. Lo manifestó varias veces ya. Y el futbolista manifestó ganas de volver. Todo apunta a que será la primera alta para el 2023.
O sea que la primera alta, Cepelini. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece Cepelini? A mí me gusta Cepelini con jugadores apropiados al lado. Rinde, si no mirá la Sudamericana y el uruguayo pasado. Yo creo que con jugadores apropiados para Peñarol, el tipo puede rendir. Yo pienso un poco parecido. No es un tipo para agarrar la manija del cuadro, eso está claro. Eso está clarísimo, clarísimo. Nada, lo del tema Cepelini no hay mucho para hablar. Más allá de la opinión de si te gusta o no te gusta, todo apunta a que va a ser la primera alta. Lo cual no está bueno, me parece, ¿no? No quiero decir que no vuelva. Pero no está bueno porque parece... Es como la más fácil, ¿no? Te traes a Cepelini, que está libre, que la última vez que jugó fue en Peñarol. No sé, es raro. Lo que sí es verdad es que si lo vas a traer, cerralo rápido, para que se ponga a trabajar. Eso también es verdad. No sé, está raro el mercado de pases, no me está gustando. La verdad no me está gustando. Benjaer le dice a mi profesor. Mi profesor dijo que Peñarol suma títulos del Kurk y dijo que somos una vergüenza, Fabio. Nuestro profesor no sabe nada. Se pedía otro jugador que se trae solo prácticamente. Claro, se trae solo, no hay ningún tipo de gestión detrás de eso. Es un jugador muy lento, que como todo el fútbol de Peñarol pasa por él, el equipo juega con una lentitud tremenda. Es que capaz que no debería pasar por él. Cuando pasaba por Torres, cuando pasaba por, no sé, por Canovio, cuando las armas eran los laterales, Giovanni y Piquerés, el fútbol de Peñarol era dinámico. Y él se encajaba bien en ese Peñarol. Él encajaba bien. Cepelini y trabajar no coincide. Buenas, ¿cuándo juega W, Fabio? Dice Leonel. Mañana supongo que va a haber video. Sí, mañana hay video. Mañana hay video seguro. AW generalmente es de lunes a viernes. Normalmente subimos video todos los días de lunes a viernes. Algún día por ahí no subimos, puede pasar. Pero generalmente subimos de lunes a viernes. Y los fines de semana, claro, cuando jugaba Peñarol hacíamos directo. Ahora, al no jugar Peñarol, estamos un poco más inactivos, es una realidad. Y también coordinar está medio complicado, pero sí, de lunes a viernes hacemos video, gente. Y el 9 de impacto... Del 9 no hay casi info, más allá de lo del tema Prato y... un poquito más. Está el tema Prato, que no ha habido ninguna información nueva. Que vamos a ver si se termina dando o no. Y está el tema Abel Hernández, que se había hablado de que cerró con un equipo mexicano, pero al final no se oficializó nada. Entonces, mientras no se oficialice, mientras no llegue a un acuerdo con algún cuadro mexicano, seguramente Peñarol tiene, aunque sean mínimas, algo de chances. Peñarol las gestiones por Abel Hernández las está haciendo. Eso es información. Las está haciendo. Ahora, que venga ya es otro tema. Para mí no va a venir. Para mí Abel Hernández no va a venir. Y es muy probable que termine en el fútbol mexicano. Es muy, muy probable, muy probable. César Faletti. ¿Qué info tienen de César Faletti? ¿Sonó para Peñarol o algo? ¿O lo tiraron porque les gusta? Acá me sale que juega en el Ternana Calcio de la Serie C. Tiene 30 años. Anda bien. César Faletti. A la carrera. Cerro Ternana. Luqueño, Bolonia, Palermo, Palermo, Bolonia, Bolonia, Club Tijuana, Bolonia. Pa. Ah, la Serie B está jugando. Bueno, está, ya es otra cosa. Serie C es otra cosa. No sé, gente. Así tipo, Transfer Market no me termina. La verdad no me termina, pero vamos a verlo. ¿Pero qué? ¿Hay una data de él o algo? ¿Por qué me tiraron este nombre, César Faletti? A ver, los leo. Faletti Cerrito. Dicen que viene Bono como goleo titular de Peñarol. ¿Cómo queda? Son hace como 5 años, creo. Hace 5 años. Nada, no. No va a venir. Pero lo vemos igual, lo vemos. Es buen jugador, pedirle lesión de rotura de ligamentos. Es brava, dice Diego. Diego Lezica, el firme con el Fravi, un saludo, gracias. Para mí hay que dejar el bolsillo en la joya Bell. El tema es que tenés que competir contra México, amigo.
Ahí está el gran tema. Tenés que competir contra México y no es fácil. Económicamente contra México no tenemos opción de competir. No tenemos opción ninguna. A ver, César Faletti, presentación. César Faletti, Welcome to Bologna. Es un video de hace 5 años. 5 años, chacho. No, no, no. No podemos ver un video de hace 5 años. Tenía 25 años en ese momento. Este año, a ver. No hay ni video, gente, perdón. No hay ni video, pero no podemos reaccionar porque no hay ni video. Puse este año, no sale nada. A ver. Tenemos un gol acá hace 11 meses, pero solo un gol. Está bravo, está bravo, está bravo. Está bravo para poder reaccionar. Y el perro Ramos y compañía. Ramos parece que va a seguir. ¿Podemos? Por ahí. Por ahí podemos reaccionar a eso, a ver. Que yo, la verdad, no lo vi. Ese video. En el que la gente dijo, va, Ramos sigue, no sé, no sé cuánto. A ver, pará. Un video que subió Oficial Cap. Acá este video dura 1 minuto igual. Tampoco que dura mucho. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver ese video. Vamos a ver ese videito de Peñarol. Dame un segundo. Ahí. Voy a bajar la música. No, el copy, la conde la madre. No, mirá dónde frenamos. ¡Ah! Un screamer. Un screamer, gente. A ver, Cachete, el Mota, Wallace, el Ojito. Este de acá atrás no, no sé quién es, no me doy cuenta. Ya no se llega a ver. Este es Rack, 100%. Y este no tengo ni idea. No, no se llega a distinguir. A ver, ahora. Ah, bueno, Thiago. Oscar Cruz. Oscar Cruz entrenando con el primero. Bien, bien. Oscar Cruz entrenando con el primero. Oh. Qué dolor de cabeza, oh. Qué dolor de cabeza. Qué dolor de cabeza este tipo. ¿Qué se hizo en el pelo? Bueno, primeras indicaciones de Alfredo Arias. Esto, este qué ejercicio de gente. ¿Es un monito o es... ¿Es un monito o es un reducido? No me doy cuenta. No me doy cuenta si es un monito o un reducido. Ver. Aquí hice cagada, como siempre hice cagada. ¿Qué lo parió? Soy una máquina a hacer cagada, gente. Se caga de vuelta. A ver. Ya voy, ya voy. No tengo el chat. No tengo el chat. No los puedo leer. No los puedo leer. No, les preguntaba si es un reducido o si es un... o es un monito. Porque son distintos ejercicios. ¿De qué es? ¿De monito o de reducido? Al final, ya es de reducido. Alfredo Díaz es de reducido. Monito que le dice Capimpo. A ver, un segundo. Yo creo que es un reducido. Sí, es un reducido. Es un reducido. Confirmo. Ahí está el perro. Ah, este es... ¿Es Gisolfo o no? ¿Puede ser que sea Gisolfo? ¿Puede ser que sea Gisolfo? Pablo Guerrero quiere venir, me dicen por cucaracha. Lo dudo, lo dudo. Estás gagá, Fabio. ¿Por qué? Este es Gisolfo, creo. No sé quién es. Este es Jomenchenko. A ver. Pedrito Milans. Wallace. Es Wallace, ¿no? A ver. Tampoco la definición del video no es la mejor, ¿no? Este es Jomenchenko, este es Wallace, este es Pedriño. ¡El cachete! ¡El cachete! Sí, es Gisolfo porque lo subieron a primera, es Gisolfo, sí. Ahí está Cristóforo, Jomenchenko. Este es Menose, ¿no? El Vasquito, la concha de la madre. Concha de la madre, el Vasquito. Mirá, re quemado, Alfredo, los cagas puteadas. Opa, mirá, Mancilla. A ver, ¿cómo tendrá la cara? Mostrarle la cara. Porque vieron que le dieron puntos y todas las manos. Qué menos, boludo. Bo, era roja eso.
de la Copa Uruguay, ¿eh? Más allá de que fuimos un desastre, era roja. El Mota. ¿Cómo estará jugando el Mota? Me intriga eso, boludo. Me intriga eso. Igual, no les voy a mentir. Yo le tengo fe al Mota para la recuperación. Le tengo fe al Mota. Al que no le tengo nada de fe es el Vasquito. Al Vasquito no le tengo nada de fe. El Mota ya ha pasado, que estaba hecho mierda y mejoró. Ya ha pasado, no es la primera vez. Cada año que pasa es más complicado, ¿no? Pero, la fe nunca se pierde. Ahí Mancilla recuperándose. ¿Del fondo quién era? A ver. Este acá, rubiecito. ¿Quién es ese? ¿Se dan cuenta quién es? Debe ser un juvenil. Tiene el brazo tatuado. ¿Quién es? ¿O es mismo...? No. Ese es un juvenil. ¿O es Milesi? ¿Es Milesi? No sé si es Milesi. ¿Es Milesi, gente? Creo que no. Este es Mancilla. Este es Rack. ¿Ese era Ezequiel Busquet? No. No me digas que está estrenando Ezequiel Busquet. ¿Este quién es? ¿O es Pedriño? Milesi, era Milesi, ¿no? ¿Este quién es? No me digas que es Ezequiel Busquet. Esa calva me da Ezequiel Busquet. ¿Quién es, gente? ¿Quién es? ¿Este es el Toto? Ese es el Toto. Thiago. Pedriño. A ver, pará. Este es Cristóforo. Ah, capaz que era Cristóforo. Es Busquets, sí. Ah, es Busquets, la concha la madre. A ver. Sí, porque estaba de negro Cristóforo. A ver. Yo creo que es Busquets, pero puede ser Cristóforo también. Puede ser Cristóforo. Creo que es Busquets, sí. ¿Qué hace entrenando a Busquets, boludo? Bueno, está bien igual. Dejarlo entrenar no está mal. Va. Sí, está mal. Mira a Pedriño, que lo parió. Cristóforo, Alfredo Arias, a ver. Que no muestra nada. Ah, puede ser, ¿saben quién puede ser? Vamos a los botines, puede ser Máximo Alonso. Este es Rivero, la concha. Va a seguir. Dios mío. Dios nos libre, gente, Dios nos libre. Busquets en 2018 era Dios. Vos sabés que a Busquets yo le tiene una fe bárbara, pero cómo decepcionó, cómo se cayó. Tiene los botines verdes. A ver. Cristóforo tampoco es. Nada, es Busquets, 100%. Y este de acá es el sanguinario. Buen video, pasa que... Tendría que mostrar más cosas. Sin desvelar la práctica, ahí está Kevin Méndez también. ¿Este quién es? ¿Quién es este de acá, gente? Capaz le tiene los botines. Ah, capaz que no era Busquets, ¿eh? Cristóforo no por los zapatos, claro, Cristóforo no era. No me doy cuenta quién es aquel del fondo. Este es Ojar Cruz. Este es Milesi. A ver, Milesi tiene los campeones negros. A ver si le doy a Milesi. No sé qué hacemos viendo esto, sinceramente, pero me entretiene. Quiero saber hasta quién está, entender a ese nivel de detalle. De acá, de hacer esto, de hacer esto mismo, nació la teoría de los chalecos. ¡Vamos a la teoría de los chalecos! Vamos. Vamos a teorías de los chalecos. Porque pintó nomás, ¿no? Acá, este es... ¿Quién es este muchacho acá? ¿Franco Martínez? No, amigo, no puede ser. Ah, es el perro del Vasco, boludo. Está, los que tienen chaleco no son los titulares. Voy a partir de esa premisa. O sea, Guisolfo titular, Ramos titular, Jomenchenko suplente, Menostres, este es Menose. A ver. Guisolfo titular, mirá. Jomenchenko no. Guisolfo sí. Pedrito sí. Por ahora sigue la lógica. Wallace no, mirá.
El cachete sí. Cristóforo sí. O sea que la mitad de la cancha es... La mitad de la cancha en el ejercicio... Va, en realidad no es un 11 contra 11. Esto es un reducido. Así que no tiene nada que ver. Pero... Al menos... claro, esto es un reducido. Esto no tiene nada que ver. No, esto no es teoría de los chalecos. Pero lo que podemos ver es que tiene tres mediocampistas. Guisolfo, Cachete y Cristóforo jugando juntos. Tan pronto tendrá los titulares. No los titulares para lo que va a ser el año. Pero los titulares del partido, ¿se entiende? ¿Cómo paró el equipo en la práctica? Titular de que es la primera práctica. Y gente, vos cuando parás el equipo, lo parás de una determinada manera. Y ahí vas viendo cómo para el equipo. Entonces, ahí vas sacando conclusiones. Durante la semana, por ejemplo, si, la teoría de los chalecos funciona bastante. Si vos, las veces que lo hemos hecho, le hemos pegado bastante. Capaz que uno le errás porque se dan el puesto a lo último. Esto es un reducido, esto no influye tanto. Pero, ponele, no es lo mismo parar un equipo o poner juntos en un ejercicio a Cristóforo, Guisolfo y el Cachete, ¿entendés? O sea, alguna idea debe tener. Está conociéndolos igual, ¿no? Pero son detalles para tener en cuenta más adelante nomás. Tampoco nada del otro mundo. Ahí Regaray, a ver... ¿Quién era este de atrás? Ese es Wallace, Es allá atrás Wallace. Wallace Jomenchenko. Mancilla, mirá. El Mota. Rack con chaleco, mirá. Sí, este es Milesi. Sí, es Milesi. Mira Pedriño. Pedriño, yo siento que está con toda la leche, ¿eh? Hola Fabio, recién entro. ¿Qué estás hablando? De nada. En realidad no estamos hablando de nada. No estamos hablando de nada. A ver. Pará. Listo, te fuiste. Kill. A ver. ¿Qué es esto acá? ¿Qué están haciendo? ¡Opa! Esto está bueno. Está bueno. Esto está bueno. Acá podemos ver quiénes llegaron mejor. Este ejercicio está salado. Va y volvé. Un saludo para la gente del Pinar. Saludo grande. Mirá. Este ejercicio está bueno. Vas, volvés. Es como un ahogo. Ramos. Milesi. ¿Van todos hasta el mismo lugar? No. Hay unos que vuelven antes. Mirá lo que estoy viendo. Oh. Si estaré mal. Oh. Si estaré manija por ver a Peñarol. Estoy viendo quién llega primero a la línea. Este es... Ay, no me doy cuenta. Si como Peñarol vas y volvés, preguntale al Cepe. A ver... Opa, este está rapidísimo. ¿Este quién es? Jomenchenko, ¿será? ¡Ojo el Vasco! ¡Míralo el Vasco! ¡Ojo que el Vasco está bien físicamente, parece! ¡Apa! ¡Ah, no nos mostrás nada! ¡Vos mostrarnos algo más, Oficial K, por favor! ¡Mostrarnos algo más! ¡Mostrarnos, no sé, un... algo! ¡Qué de mierda, boludo! ¡Estamos, los aromos! Mostrame, no sé, mostrame un entrenamiento ahí, una partecita, por lo menos, aunque sea. Un algo. Bueno, a ver qué pone Oficial Cup, qué subió, no subió nada, El más votado de los grandes partidos de la última década fue el recordado 5-0. A ver, ¿qué tenemos acá? Alfredo Arias. Imagina y mirá hacia adelante, que es lo que todos hacemos todos los días cuando nos levantamos en la vida. Te haya ido bien, te haya ido mal el día anterior, te tenés que levantar y mirar para adelante. No importa, ya no importa quiénes fuimos antes, les dije. Importa quiénes vamos a ser de aquí para adelante. Y eso es lo que vamos a intentar día a día. Vamos a tratar de construir un Peñarol. A ver, Peñarol está construido, pero recuperar a ese Peñarol o recordar el Peñarol que tiene que ganar siempre, en todos lados.
Después se da o no se da, pero la actitud es esa. De ir a ganar en todas partes, en todas las canchas. ¿Compran esto? Unos muchachos que tienen ganas de... ¿Compran eso? ¿Les gusta? ¿Les gustó la conferencia de prensa? ¿Les pareció que está bueno el discurso del DT? Díganme eso. El filósofo Arias. No, más humo, dicen acá. ¿Con ese entrenamiento le pegarán al arco después? ¿Pasa el compañero? Maxi Patri, ponete a laburar. Ah, me subo más contenido. Bueno, vamos a reaccionar a algo. A ver si Punto Penal... No creo que Punto Penal haya subido nada de lo de hoy. Punto Penal no subió nada de lo de hoy, ni a palo. Suben al otro día, los vagos de mierda. Sí, suben del otro día, son así, hijo de puta. O sea, te suben, te hacen el programa hoy, te lo suben mañana, está bien igual. Tampoco es tan tarde. Porque hoy dieron bastante data, ¿eh? Dieron bastante data. A ver si el Twitter puso algo. El Polideportivo no creo que haya subido nada para reaccionar. Ni a palo. Alguna data, ¿viste? Alguna data interesante. Alaska en Qatar. ¿Qué me importa, no? A ver. Alaska en Qatar. Punto Penal dijo que se enfrió lo de Alemán. Un poco. A ver si subieron algo. Creo que estuvo Leo Ramos hoy. A no dar bola. A ver si mandamos algo para reaccionar. Nada, Punto Penal, nada. Más contenido, gente, por favor. Más contenido. ¿Qué pasó con Ortega? ¿Les interesa ese tema? No. Ya los conozco, no les interesa ni lo más mínimo. Las 6 bajas confirmadas, no me importa. No es de Peñarol. A ver. Nada, de Peñarol nada. No, ¿cómo vas a decir eso, Uruguay 1950? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir eso? Alaska en Qatar, por las dudas subí las manos donde se pueda ver, Estás loco. Estuvo Damiani en Polideportivo, mirá. La eliminación de Uruguay en la Copa del Mundo. No, nada. No hay nada, amigo, no hay nada. No hay nada para reaccionar. No generan contenido acá. Vamos a ver dale que va. Es lo mejor que hay, boludo. A Ortega le dieron con un caño. Lo mataron, ¿no? Chivo expiatorio. Debe tener 14 a las canadas. Acá tener 14. Amigo, debe como 20 y pico ya. A ver. Peñal presentó al Ferrari, Argentina clasificó a cuartos. Vamos a reaccionar a Dale que va. Dale que va siempre tiene alguna picanteada ahí. Para reaccionar, a ver. Digo, tiene que apuntar ahí. Primero, los que quedan, ¿no? Los que quedan. Obviamente los nuevos son nuevos. Pero los que quedan tienen que tener un reset urgente y de como lo que pasó el año pasado, como que no existió. Es volver y... barajar y dar de nuevo. No sé si me explico. Sí, totalmente. Digo. A ver, acá hay que solucionar algo importantísimo, Jorge. Acá me lo decía gente de Peñarol. Gente de cuerpo técnicos anteriores. Gente que está en Peñarol. Y me decían lo mismo. De que hasta que no solucionen el vestuario de Peñarol. Claro, ahí está. Porque el problema está adentro. El problema está cuando Gargano, que tiene una jerarquía tremenda, que tiene una historia y un pasado respetable, pero Gargano cuando no juega y es una piedra en el zapato. Tengo data. Gargano cuando no juega es una piedra en el zapato. Es muy difícil tener a Gargano positivo dentro de un plantel sin jugar. A ver, te lo dice la gente de adentro de Peñarol. Y eso es una realidad. Entonces, tenés que arreglar el vestuario. Tenés que arreglar el vestuario que se empezó a arreglar en parte de Peñarol, o sea, de la interna, de la chiquita. Sí. Creo que ahí alguna decisión va a empezar a tomar también. Sí, sin lugar a duda. Atacarlo, los puntos neurálgicos en donde Peñarol es donde ha quedado en el debe, ¿no? A lo largo de en este año. Al...
Reaccionó el Freddy 14-14. Ahora reaccionamos. Alfredo Arias con Lucas Hernández como opción 1 para el lateral izquierdo de Peñarol. ¿Cómo? ¿Viste? Esto me no interesa. Alfredo Arias que no quiere lateral izquierdo. A ver, arranco por lo primero. Tema Lucas Hernández. Lucas Hernández va a ser la quinta opción seguramente si es que no se cierra ningún lateral izquierdo. Va a ser la quinta opción. La verdad que no quiere contar Alfredo Arias con Lucas Hernández como opción punto para, para el lateral izquierdo. Punto para Alfredo Arias, sin lugar a dudas. No es lo que quiere Alfredo Arias para su equipo y no es lo que quiere para Peñarol. Eso es lo principal. Coincido con Alfredo Arias. En esta lo ayer banco Alfredo mucho. Arias lo banco mucho. Llevó opciones en todos los puestos de la cancha para que vayan por ellos. Ayer Alfredo Arias, a la noche cuando se junta con Bengochea y con Rubio, le llevó una carpeta con los nombres. Esto es lo que les decía yo. En esta reunión se presenta Chapacase. Mediante lo que él vaya queriendo o vaya pidiendo. Obviamente que después, por parte del club, va a ir también surgiendo alguna otra posibilidad, algún otro nombre, algún otro jugador. Y Alfredo Arias lo va a analizar como lo va a hacer con los mismos nombres que él tiró, pero en base al Consejo del Fútbol, a la Comisión de Fútbol esta, que está armado. Entonces, eso es lo que va pasando hasta ahora. Yo les dije, y cuando ustedes en el chat ponían que no sé en qué lugar habían dicho de que llegaban refuerzos el jueves, el viernes, algún mensaje que nos llegaba en su momento también diciéndonos jueves o viernes ya llegan los primeros refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzo me hablas? Por eso, no. De mortadela, salame, otro no va a venir. Es que no van a venir enseguida los refuerzos. La verdad es que no van a venir enseguida. Rubio había dado una fecha, no me acuerdo cuál era, pero no creo que lleguen tampoco. Vamos a ver. Lo que tiene que hacer Rubio es prometer menos, en realidad, y trabajar más. Porque siempre que promete le termina yendo bastante, bastante mal. No, muchachos, se los dijimos acá, no. Alfredo Arias le va a dar el visto bueno o le va a bajar la línea a algún jugador. Pero se va a traer más o menos lo que Alfredo Arias quiera. Y me gusta que sea así, ¿por qué? Porque hoy ya se notaba contenta la cara de Bengochea. Hoy se notaba de que si me van a pegar, ahora me van a pegar con razón. Claro. No me van a pegar por algo que trajo un presidente que, la verdad, de fútbol sabe lo mismo de que administrar empresas. Voy a escuchar un audio, recién escribía Daniel, si no recuerdo. Bueno, nos quedamos con eso. Me gusta lo de Lucas Hernández. Me parece que es acertado el hecho de que no se lo traiga. Quinta opción me parece que está perfecto. Ahora, un lateral izquierdo hay que traer. No me conforma Ramos. Juan Manuel Ramos no me conforma. Hay que ir por un lateral. Eso es un hecho. Después, ¿cuál lateral? No sé, pero Lucas Hernández no podía ser. Y está bien. Así que se presentaron puestos. Mirá, justamente esto va de la mano con información que me dijeron que puedo leerla. La voy a leer. Según lo que dijeron, Peñarol va en busca de 5 ecuatorianos que recomendó Arias. 2 de la misma posición. No sé quiénes son ni las posiciones. También van en busca de un colombiano y 2 clase A. No sé de qué país ni quiénes son. O sea, los 2 clase A no tienen por qué ser colombianos, ecuatorianos. Puede ser argentino, uruguayo. Pero van por 2 clase A. Hay un ofrecimiento que le gusta a Peñarol. No sé quién es, pero puede ser Lampe. Lampe fue ofrecido, eso lo confirmo. Pero la primera respuesta fue que no. Aunque todavía no había llegado Arias. Así que puede cambiar la mano. También hay una info que no te puedo confirmar, ni siquiera el 50%, esto no la leo. Hay otra info que capaz no te interesa, que es ahora la Libertadores U20, Peñarol empezó a traer muchos buenos juveniles del medio y algunos del interior. Está bueno eso. Para ir con todo por el bicampeonato y el mejor futuro posible. Linda noticia. Te puedo ir confirmando que Bengochea no tiene el 100% de la culpa, solo un 10%. La culpa es de Rubio, que decía quién venía y quién no. O sea, va de la mano con lo que dicen ellos. Que ahora Bengochea está teniendo más poder. Porque Alfredo Arias dice que sí o que no. Digamos que ahora sí tiene más poder el técnico. Está bueno eso. Bengochea buscaba a los mejores y Rulo rechazaba a muchos, para no decir todos.
También la interna de Peñarol mejoró y hay buen compañerismo en el equipo, lo que se podría llegar a ver en el rendimiento de los próximos partidos. Gracias por la data, muchísimas gracias, me encanta que me pasen data, yo confío en la data de ustedes, no van a tirar humo, no te van a tirar cualquier humo. Aparte, yo pregunto un poco cuál es la fuente y eso, para tampoco a ustedes del chat tirarles cualquier cosa, ¿no? Ahora, es un hecho que no es información de un periodista ni nada, ¿no? Ahí ustedes ven si toman con pinzas, si la creen al 100%. Yo lo que puedo decir es que parte de la información va bastante de la mano con lo que comentan los periodistas de este programa, por ejemplo. De que Alfredo Arias presentó una lista. Acá detallado está la lista, que hay ecuatorianos, que hay colombianos, que hay jugadores que son considerados clase A, que se van a ir por ellos. Después hay que ver a quién se trae. Hay que ver a quién se trae. Lo que sí, varios periodistas y varias informaciones apuntan a que, por lo menos en la consideración, por lo menos en la consideración de Alfredo Arias, Brian Alemán no es tan prioridad. No es tan prioridad. Y ahí hay que ver. Ahí hay que ver. Teniendo en cuenta todo, podemos llegar a decir que, por ejemplo, Rubio haber dicho un golero, dos delanteros y dos laterales, podríamos llegar a la conclusión de que los clase A seguramente sean adelante. Sean adelante. No deben ser, no sé, depende de si ustedes consideran clase A Brian Alemán. Pero si lo consideran clase A Brian Alemán, yo creo que en Official Cup no. En Official Cup no lo consideran como clase A. Y parece que no están del gusto de Alfredo Arias. Vamos a seguir reaccionando, así vemos más data, pero un poquito voy entendiendo cómo se está manejando Peñarol. Todas las informaciones apuntan a que Rubio está metiendo menos mano y están influyendo más Bengochea y Alfredo Arias, lo cual es sin lugar a dudas bueno. Porque en el mercado de pases anterior, Rubio metió muchísimo la mano. Muchísimo. Muchísimo. Yo te creo, Fabio, pero los que no creo es en los dirigentes. Falta un mes para el primer amistoso y seguimos con el mismo cuadro que el año pasado. Falta un mes literal, porque creo que es el 12. El primer amistoso es el 12, el segundo el 15. Al Ampe lo anunciaron en Bolívar hace un rato. A ver. ¿Confirmado eso? Lampe Bolívar. Yo tenía la información de que lo ofrecieron a Peñarol y Peñarol no lo quiso. Esa información de muy buena fuente. Muy buena fuente. Carlos Lampe, sí. Oficial en Bolívar. Oficial en Bolívar. Esa sí les puedo decir que es un hecho. Es un hecho que se ofreció y no lo quisieron. Qué rica fe, me hiciste caso y diste el seguimiento del programa que te pasé. Gracias, crack. Recién entré, perdón. Saludos, Fernando. Saludos, saludos. WhatsApp, a ver. Hay un clase A uruguayo que ya contactaron, juega en este medio. Pero clase A en este medio. Clase A en este medio. Qué sé yo, gente. Si es del medio, no, no confío tanto. Había puesto también. De venir acá a jugar. En un ómnibus viajando a Melo, a Rivera, a Salto, a Artigas, a donde tengan que ir. Les dolía ir a Paysandú. Tuvieron la muestra clave este año, que se jugaron varios partidos en Paysandú, de que no querían ir más a Paysandú. De que Peñarol... Bueno, esto ya... Estaba hablando de Ruglio. Y sí, yo comparto. Comparto. Quiere poquito Ruglio. No, es que lo importante es que no le importa el hincha. ¿Ah? Y lo ha demostrado el mismo Ruglio. Ah, esto no. Pues yo hablaba del reset. Yo quiero ver el tema de mercado pase nomás. Que van a quedar. ¿Por qué? A ver... Hay muchos jugadores que deben haber quedado golpeados. Dale, que vas a llamar el programa. Lo que fue este año, que fue... Iba a ser una pieza de absorber lo que estaba viviendo Peñarol, importantísima. Importantísima la pieza que tenía que... En Gargano para absorber la presión que estaba viviendo. Arias es otra cosa. Ahora se va a analizar a Chiapacase. Se va a analizar. Vamos, información Chiapacase. Extraído, como lo hemos venido diciendo acá por Rubio... Era amigo de Rubio. Esto que bueno, Rubio va a querer imponer a Chiapacase, a Peñarol. Que Arias lo va a analizar. Diciendo muchas veces, en un principio lo manejó Facundo Grosso acá. Y después se lo tiré yo también. Cuando me entero de que Rubio quiso
ya en las primeras conversaciones con Alfredo Arias, imponerle a Schiappacase. Obviamente que Arias lo va a analizar, va a ver lo que hizo el Miramar Misiones en este tiempo y va a ver si es un jugador que va a contar con él. Pero obviamente que Ruglio va a querer imponer a Schiappacase a Peñarol. Y si seguía Leo Ramos, Schiappacase ya iba a jugar en Peñarol. ¿Por qué? Porque Leo Ramos, extraído, como lo hemos venido diciendo acá por Ruglio, era amigo de Ruglio. Y entre fantasmas se iban a entender. ¿Por qué? Porque Ruglio le iba a imponer a Schiappacase y no iba a pasar nada. Iba a llegar Schiappacase a Peñarol. Ahora con Arias es otra cosa. Ahora se va a analizar a Schiappacase. Se va a analizar qué le puede dar a Peñarol y qué no. Bien, bien, vamos. Se va a analizar el tema personal de Schiappacase. Porque con Alfredo Arias, si no tenés siempre unos analizar, valores más siempre o menos encaminados... Afuera. Afuera no hay bailando. Deportivo que te salve. No hay lo deportivo que te salve con Alfredo Arias. En los valores y en el grupo humano, no tenés chances. No tenés chances. Y lo cierto y lo concreto es eso, de que Ruglio quiere imponer a Schiappacase en Peñarol. Nuevamente. No, no, pero... No me encajés un anuncio ahora, botón. Bueno, vamos nosotros a una pausa también. ¿Les parece? Mirá, mirá, yo puedo hacer esto. Tuki. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo si ellos pueden? A ver, pará. Vamos a sacar esto. Vamos a seguir reaccionando. Dale, amigo, vamos a encajar un anuncio ahí. Por favor, por favor. A ver, seguimos. Realidad. Y es una realidad la relación que tiene el Chino La Salvia con Ruglio. Pero perdóneme, Ignacio, yo lo escucho a usted hablar y esto... No se vio nada, en serio no se vio nada. A mí me caga YouTube. A mí me caga YouTube. Se supone que tendría que haber salido un anuncio. ¿Qué tienen? ¿Tos Prime tienen? Tienen Tos Prime. Parece como que Peñarol estuviera bajo una dictadura. Es que está, nosotros acá en su momento... Primero, con todo respeto, pusimos, digo. Nosotros acá pusimos... A nadie le salió un anuncio, en serio. Ni uno. Les tiene que salir un anuncio cuando yo toco ahí. Mirá, yo toco ahí, tácate. Les sale un anuncio. ¿En serio a nadie? Uno en el chat me tiene que decir, vos. Oh, capaz que no funciona. Yo, bueno, lo uso mucho. A mí sí, ah, ¿vieron? Funciona así. Funciona así. Yo, bueno, no voy a ser tan rata de estar ahí. La probé alguna vez. Tengo Adblock. Ah, claro. Salió así. Sí, sale. Sale, sale. Me salió así. Nada de anuncio, salió sí. Claro, sale, en realidad sale sí. Capaz si tienen Adblock y todas las manos no sale nada. Mirá, yo ya voy a probar. Ah, mejor no. Estamos pelotudeando. Ya estoy pelotudeando, ya me puse pelotudo. Oh, en alguna portada, la dictadura de Peñarol. Ah. Es una dictadura. ¿Por qué? Porque no se escucha al consejo directivo. Cuando se lo escucha, no se le hace caso. Y después el presidente pega los portazos diciendo el que manda acá soy yo. Siempre no, ¿cómo que siempre? Bueno, sí. Se fueron como 15 personas por ponerme tarado. Anda a cagar. Hubo alguien que entró, bueno, vamos a ver que no entramos al mercado de pase y un pelotudo diciendo, ah, le sale un anuncio, mirá. Entonces, eso... Los entiendo, que eso a mí me refleja claramente que es una dictadura. A mí me refleja... Estos dos que hablan son confiables. Han tirado buena data. La verdad es que los estoy siguiendo, han tirado buena data. Me lo recomendaron ustedes en el chat, de hecho. Rulio es peor que la calle Pou. Pará, no bardeen al presidente. No porque... No, pará. Yo política nada. Lo leí y no lo tendría que haber leído. Porque si no me van a decir, no, porque sos de uno, sos del otro. Yo soy solo de Peñarol. Solo de Peñarol. Que es una dictadura. Claro. Pero el tema es, por lo menos a esa dictadura, respaldala con años... ¿Cómo vas a mandar un anuncio, maldito desgraciado? Ah, amigo, tengo que comer. Buenos, el primer año de Ruglio termina siendo campeón. Bien, hay que agarrarlo con pinzas. Perdón, agrego, con regalo de Nacional, ¿no? Sí, totalmente, pero acá lo que se mira es... Acá se hacen así, 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 yo me voy por esto, por esto, por esto. Lo hace. Yo soy solo Peñarol, hijo de puta, si te vi votar al partido animalista. Aria no va a tener ningún problema en hacerlo. Seguramente lo va a hablar primero con ellos, decir... Como ya se deben de haber dado cuenta, aparte, antes que nada. Pero lo principal es que
acá Arias no se va a dejar pasar por arriba. Y eso es lo fundamental. Porque hoy Peñarol... Vieron cómo puso la música, ¿no? Qué crack. Qué crack. Necesita un entrenador que venga... Vos sos vasquista del Vasco Aguirre Garay. Tal cual. Exactamente. La lista Vasco. En el medio del océano. Arriba del barco. Con... ¿cómo se le dice al que maneja el barco? Ta, no van a tirar más nada, me parece. Ta, se les terminó la info del mercado de pases, se les terminó. Tampoco van a tirar toda la data, ¿no? Pero algo tenían. Estuvo buena la de Chapacase y estuvo buena la de... Estuvo buena la de Chapacase y estuvo buena la de Lucas Hernández. Ese no es Teo, ¿no? Es Lucas Hernández, sí. Se lesionó Lucas Hernández en el primer partido del Mundial, pero son dos Lucas Hernández. Está Lucas Hernández Perdomo, que es el nuestro. Dale que va, se llama el programa. Y está Lucas Hernández, el bueno, digamos, el francés. Que se lesionó en el primer partido del Mundial. Sí, sí. Y entró Teo Hernández. Son hermanos. Lo de Alemán caducó. No caducó. Está ahí, lo de Alemán está ahí. Sigue vigente, tranquilos. ¿Y estos fantasmas quiénes son? ¿Cómo que fantasmas? Por favor, amigo, un poquito más de respeto. ¿Cómo van a...? Bueno, están rebarderos en el chat, los veo, están rebarderos. Se llama Dale que va, amigo, lo dije tres veces. Dale, Jonathan, lo dije tres veces. Dale que va, se llama. Dale que va, Digital IOS. WhatsApp, si tú te la idea, a ver. ¿Y ese fantasma con bigote quién es? Qué rata este Martín. Te voy a sacar moderador, amigo. A ver. ¿Quiénes pueden ser los clase A? Pueden ser ecuatorianos y colombianos. ¿Quién será los clases de ecuatorianos y colombianos? ¿O sea Leo Castro uno, por ejemplo? Lo de la interna, los juveniles están rindiendo. Qué grande, bro. Igual ya en un ratito ya corto, así que eso lo vamos a tener que hacer mañana, seguramente. Mañana. Repicante. ¿Quién repicante? No, ecuatorianos no, por favor. ¿Vieron que Leo Ramos dijo, este Billy Arce que conocí no es el que vi en Barcelona, creo que fue que dijo. El que vi en Peñarol no es el Billy Arce que conocí, dijo. No se adaptó. A ver, Eddie Burgos, ¿metías tu nombre? Hola, Feo, capaz que ya hablaste de este jugador, pero no me acuerdo. Por eso te pregunto sobre Rodrigo Fernández. Juega en el Santos de Brasil, es volante. Rodrigo Fernández no hablamos de él, pero porque ya renovó con Santos, creo. Se va a quedar en el Santos. Él habló de la posibilidad, dijo que es hincha, pero no va a venir. No va a venir. Sebastián Sosa se dejó querer por Peñarol, se terminó el contrato con Independiente. Yo no lo traigo. Pero por el mal momento en el que está. No lo traigo por el mal momento en el que está. El único ecuatoriano que juega bien es Valencia. Nah, hay más ecuatorianos que juegan bien. No nos quedemos con la imagen de Billy. Billy vino con problemas y ta, todas las manos. Pero son buenos jugadores los ecuatorianos generalmente. Reaccioná a Freddy 14-14. Vamos a hacer eso. Vamos a reaccionar a Freddy 14-14. Que dicho sea paso, creo que ni siquiera estoy suscrito a ese canal. Pero me voy a suscribir ahora. 14. Estoy suscrito, pero con mi cuenta personal. Con la cuenta de Panorama Fútbol no estoy suscrito. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Campanita activada y todas las manos. 14-14. Tiene tres videos subidos recientemente. La cena de Nacho Rubio, Alfredo Arias y Pablo Bengochea. Cuadro que pierde no se toca. La frase de Alfredo Arias. Este no lo vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar o la última cena o el de Brian Alemán. ¿A cuál quieren que reaccionemos? ¿El de Brian Alemán o el de la cena? Sosa se fue a Tigre de México. Sí, andaba ahí. La llamada de Momo. No, ese no. ¿Escuchaste el nuevo tema de Tini? Bonifaz y sale a la portada. No lo dudo. El fan número uno, ¿eh? Es peor que el fan de Wanda, Bonifaz. Ya fue presentado en Pumas. ¿Sosa? ¿Fue presentado en Pumas? Está menos mal igual, porque si no... A ver... Sebastián Sosa Pumas. Sí. Sí, sí. Mirá cómo venden humo. Pumas tiene portero mundialista. Portero mundialista, ojo. Estás loco, boludo. ¿Cómo venden humo? Es impresionante. La prensa vende humo... Increíble. ¿Por qué no estaba mintiendo? Pero estaba vendiendo humo. Lo llevaron de milagro, de casualidad, Sebastián Sosa Mundial. No, regional de Brian Alemán, a ver qué dice Freddy. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo video.
Lo voy a denominar así, el video más al pedo de la historia de YouTube. Nunca hubo en YouTube un video tan al pedo como el que van a escuchar o poder ver alguna fotito ahí, mega pedorra, de lo que van a hacer ahora. La noticia dice la siguiente: en las últimas horas Peñarol avanzó en la contratación de Brian Alemán. Pará, tengo que aclarar qué hora es y qué día es. Bueno, estamos a 10 del 12 del 2022. No es una noticia ni de junio, ni de enero del año pasado, ni de enero del otro año, ni de enero del año traspasado. Porque hijo perfectamente de... podría encajar en cualquier año. Lo bueno de este video es que en el año que lo pongas va a estar bien, va a estar actualizado. Si bien no está cerrada la incorporación del volante zurdo, ambas partes, tanto como el club como el entorno del jugador, coinciden en que en esta oportunidad es viable que se sume al equipo Mirasol. La semana que viene será clave para determinar si Brian Alemán finalmente va a llegar o no va a llegar, la recalcada con... Eso dice la información. Bueno, ¿qué decirte, no? Es duro, es difícil, porque es un vaivén. Nunca un jugador de Peñarol hizo tanto amague adentro de una cancha como lo que pasó con Brian Alemán en los mercados de pase. Sí, no, se amaga como... A ver, es cierto... Se amaga como en el mercado de pase, estamos de otro lado. Es cierto que el representante, el Boca Arias o el grupo del Boca Arias, ha estado afín con Peñarol estos últimos tiempos, hay buena relación... Peñarol se está portando bien económicamente, está pagando las cositas, supuestamente estamos al día, y bueno, si supuestamente estamos al día, alguna cosita podemos deber. Entonces capaz que algún crédito nos dan. Quizás este año electoral hace que realmente el mercado de pases tenga alguna cosita movediza. De todas formas, Brian Alemán, creo que el año era el pasado, con el intento de una Copa Internacional, que es la Copa Libertadores. Puede ser, ahora, puede ser. Igual, traerlo ahora me parece bien. Acá sí. Ya pasa a ser más electoral que realmente convencidos que Brian Alemán podría aportar para Peñarol. ¿Coinciden con eso? ¿Les parece electoral? Puede ser. Lo pensé brevemente. Puede ser, sí. ¿Saben por qué pienso que puede ser? Por esa información de que supuestamente Alfredo Arias no lo tiene como prioridad. Y si Peñarol analiza poner plata, aunque no lo tenga como prioridad Alfredo Arias, y puede ser un tema electoral. Puede ser. Como todo, si bien es tarde, y si no vienes de lo mismo. Bueno, el asunto es que una vez más, Brian Alemán está en el mercado de pase de Peñarol, entonces... A partir de que se nombra a Brian Alemán, comienza el mercado de pases oficialmente para Peñarol. Veremos degradé la cosa, porque arranca con Alemán y termina... ¿Podemos dar por inaugurado el mercado de pases? Tenemos que darlo por inaugurado el mercado de pases, sí señor. Con Chespirito, así que veremos a ver quién viene. Si te gustó este video... Déjale like y te admiro. Si no te gustó este video, la verdad, te entiendo. Te entiendo porque es una poronga. Digamos, sinceramente, es una poronga. Porque es la misma noticia de todos los años con los mismos resultados. Así que nada, dale una violadita en el like. Si deja te gustó tu comentario. Este video, te admiro, dice. Es un hijo de puta. Y nada, te espero para más videos como este para informarte de la situación actual del Club Atlético Peñarol. Ay, un beso en la cola. La conocí en un cabaret. Estaba de bailarina y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida. Arranca la noche. Cuando andás con un hambre mayúsculo. No, qué hambre mayúsculo, vos tenés un hambre mayúsculo. Bueno, ¿qué piensan del video? Bueno, retrolo, dicen. ¿Cómo que retrolo, amigo? Pará. Qué retrolo. A ver, tenemos otro video. La conocí en un cabaret. Así bailaba en la China anoche. La gente cagándose a trompada y yo.
El periodo de pases arranca por Alemania y termina con Cuchuflito Morales. Es bueno ese Cuchuflito Morales, vamos a hacerle scouting. Puso a bailar, se fueron 10 personas así. Estás loco. Bueno. ¿A qué reaccionamos, gente? Reaccionamos a una cosita más y ya me paso a retirar. Estuvo lindo el directo. Estuvo lindo, cortito, pero bien. ¿Sabes quién está libre? Matías Pintos. Ah, el lateral izquierdo. Sí, sí, me acuerdo. Matías Pintos. ¿Te afectó la tormenta, Fabio? ¿Cómo? ¿Cómo que me afectó la...? ¿Sos Richard? ¿En serio sos el Richie? ¿Sos el Richie o sos un Richard García? Porque yo sé que hay un Richard García y está el Richie. No sé si sos Richard García o sos el Richie. A las mejores jugadas de alemán reaccionamos ayer. A eso. Matías Pintos es el lateral. Es bueno. O sea, es que no sé si para titular, pero para suplente, las veces que había entrado en Peñarol anduvo bien. La verdad que las veces que había entrado anduvo bien. Para mí no se tendría que haber ido, sinceramente. Pero está. Cosa que pasa. A ver... El mexicano se ríe Uruguay y exploto, dice el Reyes. ¿Qué te pasó, Reyes? El Reyes es un crabo. ¿Qué crack es el Reyes, amigo? A ver qué subió. Si reaccionamos a algo. No subió nada de Peñarol. Dale, Reyes, acepto. Partite un video de Peñarol, Reyes. Le faltó tributo a mejores jugadas de Sarayeta, que fue su cumple de la semana. ¡Oh, Sarayeta! ¡Qué jugador! ¡Por Dios! Sarayeta, vos, yo lo amaba. Yo lo amaba, Sarayeta, amigo. ¡Qué jugador! ¿Cómo queda un Sarayeta ahora? No tiene sentido lo que jugaba Sarayeta, la verdad. Impresionante. Sin lugar a dudas, impresionante. Te faltó... Ah, no, eso ya lo leí. Es un capo. Sí, está despegado. Hoy hay video de W, Fabio, ¿no? No, hoy no. Mañana. Mañana sí. A ver. Yo no tengo nada para reaccionar, gente. Y ya la info ya la dimos. ¿Quieren reaccionar algo random? Pero bien random, que nada que ver. Para cerrar nomás. Empieza la sexta temporada alemana Peñarol. Y sí. Empieza... Pero esta es la temporada final. Si no viene ahora, no viene más. Acá se decide todo. En este mercado de pases se decide todo. Y vamos a estar claramente al tanto de todo lo que pase. Cada información que salga, cada información que surja, la vamos a estar tocando. Palpando. Sí, señor. A ver, no hay nada más de mercado de pases hasta el momento. Tiene sentido, estoy haciendo directo muy seguido. Después el otro día me dijeron, el otro día no, hoy, alguien me escribió y me dijo, vos, ponete a laburar. Hacé videos de 15 minutos hablando del mercado de pases. No me voy a ver el directo de 2 horas y media, de 3 horas. Hacete un videito de 15 minutos. Más allá de que ustedes están en directo, somos 200, están viendo el directo. ¿Ustedes mirarían un video de 15 minutos hablando, resumiendo todo el mercado de pases? Porque hay gente que no va a ver el directo entero. Y me pidieron que haga videos de 15 minutos. 10, 15, no sé. Como para resumir todo lo del día. Yo dije, vos sabés que lo voy a hacer, sí. Pero ustedes lo verían. Ponete a laburar. Sí, literal, me puso ponete a laburar. Tipo. Que se vaya a cagar ese que puso lo del directo. Que entre que tanto, ¿no? Pero pará. O sea. Digamos, ponele, vos no agarrás el directo en vivo. Tenés que verte 3 horas de directo para la info, ¿entendés? Haría las dos cosas. Recortar el directo y fue, Fabio. No, pero no puedo hacer eso. No puedo. Y depende si mire el directo o no. Claro, está bien. Bueno, yo los voy a hacer. Voy a empezar a hacerlo. No sé si a partir de mañana, pero los voy a hacer. ¿Para cuándo un pez? Buena pregunta. Tendría que ver qué pez descargo, lo que pasa. Porque tengo el 6 y el 11. Ninguno tiene a Peñarol. El pez que tiene a Peñarol es el pez 2012. Pero justamente el PES 2012 es uno de los que menos me gusta. A ver... Al que no le guste que se haya el canal... ¡No, Diego! ¡Para! Los directos nocturnos son los directos nocturnos. Pero no son excluyentes, ¿eh? Voy a hacer las dos cosas. ¿Para qué puse dos, cuatro? No, las dos cosas. Con mods le podés agregar. Sí, pero el jueguito original está como que... ¡Ah! Quiero tener. El toro la Quintana. ¡No lo vi a la Quintana en los videos! No lo vi a la Quintana en los videos. ¿Qué pasará con la Quintana? Buena pregunta, ¿no?
No estaba la Quintana en el video que reaccionamos hoy. ¿Qué le pasará? ¿Quién más faltaba? Estaban todos en realidad, ¿no? Lo tienen practicando definición. Está aparte, ¿no? Está aparte practicando definición. Y la verdad que sí, la verdad que está bien. Está en el video. Estaba, no lo vi. Fabio, siempre que jugaste un PES o FIFA en directo, Peñarol nunca ganó una Libertadores. Datos, no opiniones. Es verdad. Es verdad. Igual si es en el PES 11, PES 6, me manejo mucho mejor. La tengo mucho más clara. FIFA y eso no juego nunca. Sos un periodista muy influyente en Uruguay. Sí, amigo, quédate, suscríbete. Para P6 hay terrible parche con el mejor Peñarol histórico. Peñarol del 66 y varios más. ¡Opa! Sí, señor. ¿Cómo se llama ese parche? ¿Pasame el nombre? Me descargo ese parche. Igual lo descargo y bueno, tengo el instalador como para descargar lo original de vuelta. No pasa nada. Para instalarlo de vuelta original. Fabio, ¿nunca jugaste al Football Manager? No. Te leo, Cap. Te leo, Cap. ¿Qué pasó, bro? Te leo. Uno versus uno ya en el PES. Salame, no. ¿Qué? Primero no me agarré, segundo no. No, ahora no. Ahora ya corto por acá. Parche León, ahora lo voy a buscar. Falso, lo de 14 juveniles van a ser 7. Lo de vendido está bien, lo de cedido solo van a ser 2. Lo de que van a ser devueltos es falso y lo de titularidad solo va a ser 1. Un titular, basándome en la teoría de los chalecos, debería ser Oscar Cruz o Gisolfo. Basándome en esa teoría. Con este calor está lindo para irse a Alaska, dice Luki. Comprate el de Fabro Pacha, hermano. ¿Tiene para P6? Ir a Alaska sí, pero que Alaska venga no. No van a ir a Alaska, amigo. Pará, está en Qatar. Creo que era Uruguay Patch, o algo así. Parche León. Me voy a acordar. ¿Cerrado el oso? Ojalá, amigo. Ojalá, más que nada, no por traerlo a él, sino para que cierren a alguien, boludo. Sería notición que cierren a alguien. ¿Viste a Leo hoy? A Leo Ramos en punto penal. ¡Qué grande Nidia, oh! Un saludo, Nidia. No te había visto escribir. Saludo, Nidia. Que siempre está ahí. Siempre está del otro lado. No lo vi. Pasa que no quiero reaccionar mucho a eso. Porque es más político que otra cosa. Yo estoy full mercado de pases. Estoy mentalizado. Estoy focus mercado de pases. Entrar a Twitter es ver 500 videos de la China. Es increíble. La China Suárez. Nada, mentira. Fabio, hola, recién me engancho, ¿viste hoy a Ramos en el 10? ¿Oíste que dijo de Valentín Rodríguez? Dijo que escuchó que cabe la posibilidad de que no juegue más al fútbol. ¡Eh! Nah, amigo, pará. Pero no lo pusieron eso los de punto penal, eso lo hubieran puesto. Mañana reaccionamos a Leo Ramos. Va, es un contenido AWS, boludo, no sé. Si no reaccionamos con AW, reaccionamos nosotros. A ver. El cambio de camiseta de Gargano nunca influyó en mis decisiones. Na. Billy Arce no era el mismo que el Ecuador. No se adaptó al grupo ni al medio. Lozano me expresó que estaba bien para jugar. Nunca me había pasado con un jugador. Ah, que no estaba bien para jugar. Lozano me expresó que no estaba bien para jugar. ¡Pa! Chan. El Indio Olivera fue la mejor incorporación de Rubio. Hablé con Camilo Ma- ¡Opa! ¿Vieron? Esto es lo que le gusta a la gente. Esta es la data que le gusta a la gente. Hablé con Camilo Mayada. Tenía ganas de venir. ¡Vámonos más! Esto está bueno, ¿vieron? Bien, Leo Ramos, bien. Hablé con Camilo Mayada. Guanchope Ávila era un nombre que teníamos en carpeta. ¡Bien! ¡Vamos! Esto es lo que le gusta a la gente, por favor. Aunque no debería salir a la luz, ojo. No debería salir a la luz, pero bueno. Guanchope Ávila estaba en carpeta. Esto igual depende de Arias, ¿no? Capaz estaba en carpeta y después le bajó el pulgar el técnico. Quería venir con Ramos. La concha. Un saludo para Fede Martínez, ahí de Deportes Cap, un crack. Saludo, Fede. Saludo grande.
crack. Hablé con Camilo Mayá, tenía ganas de venir. Tendríamos que ver lo de Camilo Mayá. ¿Qué anda Camilo Mayá? A ver. Camilo Mayá. Está en libertad. 31 años. Me sirve Camilo Mayá, ¿eh? La verdad que me gusta. Me gusta, me gusta. Está en libertad, está claro. bueno, amigo, está sonando el chapa. Hay que aclarar que está en libertad. Flavio, devolvé la caja de las etiquetas negras, ¿no? Privó de libertad, dijiste, peor que el chapa. Está en libertad de Paraguay, gente, por favor. Por favor. En el penal. No es al mal, no es al mal. Un medio uruguayo le hizo una nota a Guanchope y dijo que le habían hecho una oferta a un equipo uruguay, pero que no quería decir por respeto. ¿Qué te reeditará? Está mi primo cagándose de risa. ¿Viste que Aranda Almada? Ahora no recuerdo si en el 10 o en el 12. Dijeron que aparentemente lo estaba buscando para la selección. Lo estaba buscando Ecuador para la selección. ¿No? Para mí Uruguay lo quiere también, ¿eh? Uruguay lo quiere. Está en libertad condicional. Son los hijos de puta. Son malas personas. Tiago Almada. Pa, ¿cómo queda Tiago Almada? Oh, Dios mío. ¿Tiago Almada jugó contra nosotros? No me acuerdo. ¿Jugó contra nosotros Tiago Almada en el Peñarol Vélez, la Copa Sudamericana? ¿Jugó? Puede ser que no haya jugado. O capaz me estoy confundiendo Tiago Almada. También es probable. También es probable. Creo que sí. Yo creo que sí también, pero no sé. Cuando son unos 18 años, 25 para Peñarol, voy a confiar en el periodo. En el periodo. ¿Qué preguntás, Fabio? Yo qué sé. Nos clavó de penal la hora. Qué chupapi. Es verdad, fue él, ¿no? Pa, ¿cómo se nos escapó esa llave, loco? ¿Cómo se nos escapó esa llave? Un tipo de 18 o 25 años no va a venir nunca. Nos metió un gol, la concha, no. Ya me acordé de esa llave, ya me puse mal humor. El penal que nos cobran, boludo, no es penal eso, nunca en la vida. No es penal nunca en la vida eso. A ver, 18 o 25 años. ¿Quién está sonando de 18 o 25 años de los que se están hablando? Nadie. 18 o 25 años. Nadie. No hay ni uno que esté sonando de esa edad. ¿Se peligro recomendó Alfredo? Tipo, ¿lo quiere él? Parece que sí, es del gusto de Alfredo Arias. El de Progreso. Ah, Luciano. Es verdad, Luciano Rodríguez. Es verdad. Es verdad, Luciano. Epa, no te pintes más el pelo, por favor. Ese nidio. No, no, está loco. Bueno, gente. El placer de siempre hablar con ustedes. Lindo directo hoy, cortito. El directo de hoy cortito. Pero mañana ya, 10 de la mañana. Hasta las 12 seguramente, por ahí. Vivo actualizando. No creo que haya mucha información. Mañana, al haber hecho este directo ahora, dudo que mañana haya mucha data. Pero ya saben, si no hay data, scout. Scout. Hoy no hicimos ni un scouting. Piensa en nombres. Pero lo posible que puedan venir. Pa, Fabio, no... Pa, no, Fabio, fuiste la pesadilla de este año. Trajiste a Rivero y te teniste por Vile. No me tení por Vile. Eso es una falta de respeto total. Eso es una falta de respeto total. La cosa fue así. Yo tenía que cumplir una apuesta que había hecho al principio de año, cuando la apertura, de que me tenía el bigote. Y lo que me motivó a decir, bueno, ahora sí voy y lo hago, fue lo de Billy, que Billy se pintó el pelo. Pero no por Billy. Porque ahí que se pintó el pelo y dije, voy al mismo lugar, me hago lo mismo, no sé cuánto. Y ya, digamos, compenso, porque pasé no sé cuántos meses sin hacérmelo el bigote. Entonces, para compensar, agarré y me hice eso. ¿Se entiende? Básicamente eso. ¿Y qué te iba a decir? No fue que me lo hice por Billy.
El traje por Gaitán. El traje por Gaitán, sí. El traje sí me puse por Gaitán. Eso sí. Viste al mismo lugar, te robaron hasta el alma. Me cobraron. Me cobraron caro. Después, lo de Rivero. No lo recomendé. Dije que podía venir. Qué distinto. Y le acerté. Así que esa me la tienen que dar por ganada, no por perdida. Bueno, nada, gente. Nos vemos, gracias. Nos vemos mañana. No sé si van a estar a las 10 de la mañana. Pero si van a estar es un éxito. Nos vemos. Voy a ver si mañana puedo hacer video de 15 minutos. Para aquellos que no vean el vivo. Capaz que hago. Resumiendo todo así, tipo. Flash. Bueno, gente, nada. Muchísimas gracias por siempre estar haciendo el aguante. Nos vemos en el próximo directo de PF. Paranormal Fútbol. O Panorama Fútbol. Como quieran decirle. Como más les guste. Nos vemos.